viento se va arrimando en la gente. Es el aroma de cacerola para amor. Es cebollita picada fina con mucho queso. Tomate y eso tan especial. Ruido de plato que va sonando sobre la mesa. El aire empieza a perfumar. Y la comida que une a todos. Primero cambiamos todo. Martes 31 de mayo. Sí, señor. Bienvenidos a Morfitos a la mesa. Muy buenos días, muy buen martes para todos. Se termina el mes de mayo, ¿eh? Listo. Se termina, ya está. No queremos saber más nada con mayo. Igual nos fue bien en mayo, no tenemos que quejarnos. Sí, señor. Pero atención, hoy sí. Tenemos un programa muy especial. Primero, porque el invitado llega en un ratito nada más. Están todas las chicas. ¡Kenchis! ¡Sí! Viene en un ratito nada más. El nuevo galán de Telefe, Mariano ¿Quién? Martínez. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que viene Marian! ¡Ay, le dice Marian! ¡Cuántos recuerdos! Compartimos una tira con Mariano, Camino al Amor. ¿Lo besaste en la tira? No, no, porque yo tenía pareja con Sebastián. No lo he besado nunca, mira. Bueno, vamos a pensarlo en un ratito. No entiendo. Mirá que he besado. Mirá que has besado. Sí. Voy a tratar de preguntarte, sin el compromiso de las cámaras, una cosa y en un ratito vamos a seguir con el tema del beso con Mariano Martínez. Uy, 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 a propósito, viene Mariano Martínez, que nunca lo besaste, ¿de verdad? No, no, porque hemos trabajado juntos. Bueno, arrancamos en Mujercita, estábamos los dos, era muy chiquito Mariano. Él era muy chiquito, yo me acuerdo. Sí. Y no, ¿sabes qué? No. Bueno. Qué lástima. Bueno. Qué lástima, ¿no? ¿Querés besarlo? Digo, ¿vos lo besarías hoy? Yo no sé si él por ahí está comprometido, sí. No en sé. En plan bueno, profesional, ¿no? Viene como un invitado, Mariano. Yo no beso ¿cómo? A los invitados. Lo no lo escuchas así. Yo tampoco lo besé. Se entendí, claro. Se entendí. No, bueno, mira, lo besé. Ella es actriz. ¿Vos lo besarías? Yo como invitado no lo besaría. Si hay una ficción. Una escena. Una escena. Bueno, eso ya es parte del trabajo. Mirá, al trabajo yo no me niego, el trabajo es sagrado. El trabajo es sagrado, sí, sí. Hay trabajos muy antiguos, ¿sabés? Hay trabajos que existen desde hace mucho tiempo. Sí. La pregunta es la siguiente. ¿Vos querés trabajar de aquí el trabajo antiguo o querés trabajar de actriz? No. Soy actriz. De actriz, perfecto. Ahora, si el personaje es un personaje antiguo, yo lo hago, porque el trabajo es sagrado. ¿Querés que te invente una ficción para dentro de un ratito? Bueno, sería como cumplirme el sueño como de la falsa boda. Es mi sueño también, porque yo escribo ficciones que al final nunca salen al aire. Así que yo escribo... Dos pájaros de un tiro, matamos. Perfecto, vamos todavía. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Y atención. ¿Por qué hay tanta gente en el estudio? ¿Por qué? Mujeres especialmente. Hay de todo, hay que decir. ¿A vos te gustaría comerte a Mariano Martínez? ¿Sí? ¿A quién no? ¿A quién no? ¿Te gustaría comerte a Mariano Martínez? ¿Te gustaría comerte a Mariano Martínez? Sí. Hoy las chicas de Telefe se comen a Mariano Martínez. Con este desayuno, Mariano Martínez. No hay para todos. Con este desayuno, Mariano Martínez, que estamos por presentar. Más que nunca, lo rico. Ahora se anotan todo. Lo rico. Si es lindo. Es más rico. Uy, 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 qué pectorales. Mirá. Están viniendo de todo Telefe. No. Todos se quieren comer. Mirá. A Mariano Martínez. Qué fuerte. ¿Qué parte elegiríamos? Bueno, está faltando una torta más. Sí. Enseguida llega, está llegando el estudio Mariano Martínez y las chicas de Telefe se están matando por comer. ¿Dónde está la parte de abajo, loco? Falta una torta. Se la afanaron. ¿Qué pasa? Claro, falta una... Falta con... Sí, la tengo en el camarín, Gerardo. Muy bien, señores. Aplauso para esta mesa. Muy bien, qué lindas tortas. Sí, señores.
Se suma María Belén Aramburu con la elegancia de siempre. Amable, se suma por Hernán Pérez, el presidente invitado lujo. Hola. ¿A dónde está Paula para velarlo, por bien, favor? Bienvenido. ¿Todo bien? Malena, mira, vio la torta y se sentó. Vos te lo querés comer, Malena, por lo visto. Están haciendo pila. Ya me comí una parte. Perdón, estamos preguntando, ¿dónde está la torta? Yo la hice, chicos. Yo hice todo. A mí me está faltando algo, porque yo hice todo. Muy bien. Silencio, hasta ahí llegó la mesa. La pregunta es la siguiente. La parte del boxer de la torta, sí. Falta una torta. ¿Quién se la comió? Iba a decir una barbaridad, menos mal que me arrepentí. Casi que no sé si voy a comer pizza hoy. Pero llena que estoy. Fuera de joda. Esto se preparó ayer. ¿Se llenó? Y hubo una persona que para hacer un chiste en su casa, se la llevó a su casa. Ay, ¿es verdad o es mentira que te llevaste la torta con el bulto del actor Mariano eso. Martínez? No. Si es verdad, había una reunión de chicas en la casa. Yo creo que si es verdad o es mentira. A vos no te podría mentir nunca, ¿no? Me parece que no. Sí, mírame a los ojos. Es verdad. Perfecto, muy bien. Vale, Marina, ¿cómo? Se comió. Chicas, sí. No sé qué. Lo rico guardado bajo candado. Lo rico que es el bulto de Mariano Martínez. No. Muy bien, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Qué? Viste que, qué sé yo, esto de estar conduciendo me da como ciertas herramientas que cuando sos compañero así no tenés. Le voy a pedir, como no nunca tuve la posibilidad... A vos no te han faltado... Le voy a pedir... A vos no te han faltado herramientas, según cuentan acá. Cuentan acá. Cuando la herramienta siempre... Yo no creo que se niegue porque, bueno, nos conocemos, nos tenemos cariño. ¿Que se niegue a qué? A sacármelo. ¿A chicos, sacarme qué? ¡El guardapolvo! ¡Ah, el delantal! ¡Ay, que sos chancha, no, mirá! Y a partir de hoy... Le voy a decir, no puedo porque tiene los botoncitos atrás, Marian. Ah, muy bien. No, deja, quédate de este lado. Ya. Hoy vamos importa. A probarlo así, si no te jodes. Bueno, atención. Es la figura de Amar después de Amar. ¡Sí! ¡Sí, señor! Mirá, cuando empezó este programa decían qué linda pareja que hacen para la mañana. Y ven entre el otro... Y todo se va al carajo. No, Gerardo, no está así. Amar después de amar es una novela extraordinaria porque transcurre en dos tiempos. Sí. Ahora te lo va a contar bien Mariano. Qué bueno. Pero lo cierto es que se pone un palo una pareja que parece que eran amantes. Que parece que eran amantes. Sí. Y a partir de eso empieza a descubrir y ves cómo, qué pasaba antes, qué pasa ahora. La novela es buenísima. Ajá. Y el actor, que es un actorazo, y el galán que se suma a Telefe, está por llegar... Lo presento yo porque me da un poquito de pudor lo que estás haciendo. Sí. ¿Te viene a sacar el vestido además? Le voy a pedir respetuosamente si me hace el favor de desabotonarme el guardapolvo porque está están atrás los botones. ¿Vos crees que le jodería? ¿Vos querés mucho? ¿Abotonarte o desabotonarte? No, desabotonarme. Me encanta. Chicos, llega Amorfi. ¿Todos a la mesa? ¡Mariano Martínez! ¡Bienvenido! Contento de cruzarme en cámara todo, pero... Crúcese. Hola. Muy contento de que estés acá. Se desmayó Chantal. ¿Cómo están? Hola. Normal. Perdón. Gracias por venir. Hola, Marina. Perdón un minuto. Bien. Antes de empezar la entrevista, que es lo que por lo que me pagan a mí... Sí. Te cuento lo que viene pasando. Hicimos una torta. Mirá la de arriba. Mariano Martínez, porque todas querían comer a Mariano Martínez. Y se están comiendo. Mirá el plano de arriba, te lo van a dar. Mirá lo de arriba. Ahí tenés el plano. Se están todos comiendo a Mariano Martínez. Mirá vos, qué dolorcito, ¿eh? Le muerdan así todo, ¿no? No sé. Qué dolor, pero bueno. Duele, pero a veces, ¿no? A veces puede gustar, no sé. Sí, en gustos. Mirá que yo soy gordo, no me animé a comerte. Muy buena. No me animé a comerte un pezón. Te juro que vengo con hambre, pero me animé. Me dio cosita, ¿no? Sí, pero adelante tuyo. Si nos hacemos amigos, por ahí me animo. Depende de cómo transcurran las cosas, ¿está bien? Te cuento. Pizza todo, qué rico. ¡Qué rico! Antes, te cuento el plan. Pizza por metro, ni hablar los secretos de la pizza Santiago Giorgini.
Las chicas están comiendo a Mariano Martínez ni hablar. Karina tiene la cosita puesta y cree que no tiene problema en ayudarla a sacarse el guardapolvo, pero pasó algo recién. ¿Que yo? Sí, vos. No, ningún problema. Ningún problema. Gracias, Marian, porque estábamos tomando una clase, por eso estoy así de alumna. Ah, estabas tomando claro, clases sobre las pizzas. Qué rico. Sí. Después enseñame porque me encanta hacer pizza. A propósito, te quiero contar algo. Yo soy amigo de ella. Uh-huh. Y los dos tenemos un sueño. Los dos tenemos... Ella nunca te besó en ficción. Nunca en la vida te besó en ficción. No. Nunca. No, nunca. Lo dijo al aire recién. Claro. Nunca. No, no sé por qué nunca. Los autores, que hijo de su madre. Muy, ¿será celoso Sebastián? Sebastián no, Sebas amigo, es un hermano. Sebas es amigo. No, claro. Bueno, está mirando, seguro. Seguramente sí. Amigo mío también. ¿Qué tiene que ver? A lo mejor Sevita, no quería. Rocky. Muy bien, Rocky. Y yo nunca... Yo escribo ficción, ¿viste? Pero todavía no pude publicar. A lo mejor después... ¿Tenés una escena? Si armamos un cuentito, si... Obvio. ¿Sale beso en un ratito? Yo dije lo mismo. Me dice, ¿te animas a besarlo si es por trabajo? Obvio, armen una escena y haré el esfuerzo. ¿Puede salir o no? Obvio. No, vale. Muy bien. ¿Le puedo pedir que me desabotone? No, así lo me vamos a hacer dentro de la escena. ¡Ah! 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 Me gusta el libro, me gusta el libro de esta novela. Solo para que vea que fue de joda pasito de la mañana, María, ¿no? Ah, bueno. Mostrame, por favor, la cola de chica. ¿Sabes qué hacen esas chicas ahí? Vienen de todo el canal a comerse a Mariano Martínez. Ahí están los platos y se va. Qué privilegiado, esto que ¿no? falta, ¿no? La parte de tu cuerpo que falta ya me la comí yo anoche. Te quería avisar. Sí. Bueno. Bien, ¿no? Muy bien, me llenó. Espero que hayas comido bien. Sí, bueno, comí muy bien. Sí, eso es lo importante. Listo, sí. Bien. La entrevista viene en un ratito, pero... Se nos puede cumplir un sueño a los dos. Qué lindo. Yo puedo armar una ficción con dos figuras, con dos estrellas. Sí. Y vos podés, de alguna manera, casi porque debe ser horrible tener una deuda pendiente en la lista de galanes. En la galanes. Lista de besados no, que sí, tengo. Sí. Claro. 21 sí. Años que nos conocemos con Mariano. De todos, ¿no? Claro. Es una deuda pendiente, sí, ¿no? De los dos, es una deuda claro, pendiente. Después de 20 años, ¿cómo traeme una mesita cualquiera. ¿Tenés letra todo? Sí, ya te lo armo. Ya te lo armo. Está la garrafa ahí. No tenés que escribir. No, acá tengo una mesa. Escribir. No, acá. Escribir. Contale que acá lo ya se pone mi hija. Seguía, porque soy tu amiga, perdón. Cari. El último Gerardo que hizo esto, que fue Sofobin, llegaba y decía, vas por acá, por acá, por allá. ¿Es una improvisación o vos tenés texto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? No, yo te cuento. Yo me enteré hace media hora, porque mirá que hablábamos en el bar todo, que nunca te había besado y no creí que ella se animara a decirlo al aire. Sí, justicia. Como lo dijo al aire, me parece que se viene. Sí. Me parece que se viene. El primer beso. Zampini. Ya vamos a poner el graf. Se viene el primer beso. Todo. Okay. Pregunta Mariano, la escena es de amor o pasión. ¿Qué puede tener pareja? Todo. Para mí es así. Con una mesa de por medio puede haber todo. Bueno, una cosa. Para mí es así. El profesor está sentado del lado de allá. Permiso, Mariano. Ah, ¿eh? Él es el profesor. Sí, el profesor está sentado del lado de allá. Y la alumna viene. Y la alumna viene a contarle una cosa. ¿Qué le sí. La alumna viene a contarle. ¿Qué? El profesor. El profesor. Profesor loco. Te digo una cosa. ¿Te puedo decir una cosa, Mariano? Te digo la verdad. Qué lindo perfecto. Le queda. Sí. Oh, ahí está la otra gracias. También. Ahí está la otra también. Peña. Bueno, muy bien. Ya está. Ahora comen todos. Bueno. La idea es la siguiente. Vos no pudiste. La vida fue muy mala con vos. Sí. La vida ¿Tengo que llorar? ¿Querés llorar también? No. Sí, llorar. Si querés llorar, llorá. Si termina en beso, no. Sí, para mí la vida fue muy mala con vos. Sí. Pero vos saliste adelante, lo lograste. Y entonces. Decidiste terminar el colegio primario a esta edad. De grande, de mayor. A tus 26 años. Con estos 26 años y que tenés, nocturna, claro. Decidiste terminar sí. Las clases. Muy bien. Bien pedo hoy de 26, hagan de cuenta. Sí. Ay, déjame a mí. Hoy estoy diciendo si aprobó o no aprobó la carrera, ¿así es? Para mí es así, ya aprobó. Ya aprobó. Y ella viene a contarte. Ya sin el problema que tenía. Él no tiene el problema. Él si es cura le da igual, ¿viste? No, que él no tiene no, el problema. No. Él va de cura, va de cura, le entra a la monja. No, él no tiene el problema. Un profesional. Ahí, ya. Acá lo hacemos en las reglas la regla del Ministerio de Educación. ¿Cómo son? Del Ministerio de Educación. Perdóname. Karina hoy viene a contar que viene a rendir con el otro profesor y que ya está recibida. Y que a partir de ahora deja de ser una alumna. Y es una mujer. Porque era el impedimento ese. Claro, el impedimento. Okay, perfecto. ¿Ves que es un tipo serio? Como es una novela, y ella te va a pedir que ahora que no es más una alumna, le saques el delantal. Quiere mostrarte que deja de ser una alumna y pasa a ser una mujer. Muy bien. Y vos también tenés una noticia para darle. Ay, ¿cuál? Enviudaste. No, qué tristeza. Me separé. La vida. Se separó.
Me separé, se mejor. Ah, ¿te separaste? ¿En serio, María? No sabíamos nada. ¿En serio te separaste? Muy bien. ¿Me separé? Te separaste. Me separé. Exacto. Eso mejor, exacto. El viudé feo. Sí, no, no, feo, feo. No matemos a sí. nadie. No, yo no pensaba en nadie real. Era para darle dramatismo. No, pero claro. Genera una separaste. Situación. Me gusta. Pero es duro separarse también, sí. Me imagino. Sí. Debe ser terrible. Y después estar casado, qué sé yo. Y separarse es difícil, obvio. Muy bien. Entonces, Karina Zampini. Sí. Alumna que se transforma en mujer porque ya se recibió. Sí. Y el profesor también tiene una noticia. Él ya no está. ¿Te separaste en serio, boludo? Y sí, tengo dos hijos, Milo, Olivia. No sabía. Y bueno, debe ser 9 años. Debe ser horrible separarse. Y es difícil, sí. Debe sí. ser bravo, es ¿no? Es difícil porque sí, estar en una casa con tus hijos. Después no, te vas. Yo. Ahí me contaron, yo. No, no estás en esa experiencia. No, cada tanto me pasa. Para no olvidarte. Sí, sí. El hecho de estar tan bueno, pregunto y enseguida viene a decir, el hecho de estar tan bueno, sí. No te quita una gota de dolor, ¿no? O sea, vos te separás igual que todos nosotros, pero vos salís y tenés, mira, ahí la fila de gente que quiere comer a Mariano Martínez. La pregunta es, ¿no te quita una gota de dolor, no? No, no te quita nada. Gota nada, de dolor. Nada, 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 nada. No. Igual te distraes un poquito más, a lo mejor, que nosotros, puede ser, ¿no? Yo me divierto. Vos te divertís, me parece muy bien. Bueno, perdón, me fui de personaje. Sí. Es el profesor Martínez, viene la alumna Zampini, nunca se dieron un beso. Probablemente esté por llegar el primer beso. Seriedad, de los ¿no? dos. De profesionalismo. Sí, por favor. A partir de acción, sí. Somos los personajes. ¿Cómo nos llamamos? No hay nombre. Hay nombres. Elegí tu nombre. ¿Tuviste nombre de batalla? ¿Cómo me llamarías, Mariano? ¡Ah! ¡Ah! Esa ya estaba en personaje. No, tu nombre ya lo tengo. Tu nombre ya lo tengo. Sí. ¿Te puedo dar tu nombre? No, ya sé lo que queda así, dale, a ver. Magdalena. Vos sos María Magdalena. Sí, es un nombre romántico. Magdalena. ¿No te gusta, no? ¿No fue romántico? Va Furcio no. ahí, Magdalena. Mac, le digo. Magda. ¿Qué nombre querés? ¿Qué nombre querés? ¿Cómo me puede ser? Lili, que me diga. Lili. Papá, Lili. Lili. Si no querés confusiones, querés poner el nombre de la última que. Porque viste, si uno no se confunde. Lili. Lili, porque no, me dije gusta Lili. Por Liliana, ¿eh? Me gusta Lili, sí, Lili. Yo soy Karina Liliana. Que no me gusta, pero que. Lili, bueno, yo soy Gastón. Lili. Mi segundo nombre. Tu segundo nombre. El profe Gastón. El profe Gastón, va Lili. Música de telenovela. Primer beso, Zampini Martínez. Caramba, ¿cómo están todas, eh? Qué guachas que son, ¿eh? Muy bien. No es normal esto, ¿no? Muy bien. ¿Cómo? No, pero... ¿La estás pasando bien? ¿Quieres tomar una agüita? Perfecto, muy bien. Bueno, no, sí. Espera Sol, que se pone. Sí. Okay. Vamos. Atención. Sí. Ah, gracias. Primer beso. Antes de amar, después de amar. Que la gran novela que se está por estrenar en Telefe. El profe Gastón. El profe Gastón. Vamos, Zampini. Sí. El beso te lo tenés que ingeniar vos, ¿eh? Sí, Gerard, no me desconcentres. No es una volu. No, ya tenés una volu. Estar adelante de Mariano. Vamos. Ay, Iván, imagínate yo. Nunca la besé, ¿sabes lo que es? Lili. ¿Está ocupado? No, ya terminé. Estaba preparando para salir. ¿Cómo estás? Bien, tal vez no le importe demasiado, pero quería que supiera que acabo de rendir con el profesor Rosín. Y te fue bien, por lo que veo en tu cara, me parece que te fue bien, ¿o no? Sí, ya me recibí. Así que... Te felicito. No, que ya no... Que ya no necesito el guardapolvo porque... Es brava ella, ¿eh? Porque no somos más alumna. Algo así. Y bueno, entonces... Hay que sacarlo. El guardapolvo, digo, ¿no? Pintó a los padres de golpe. Sí. Sigamos. El humor fino. Está abotonado por detrás. Bueno. Dijo abotonado también, ¿no? Sí, no. Es un moño. Es un moño para un bombón. Está muy bien. ¡Opa! Ahora te lo puedo decir que no somos alumna mía. ¿Qué cosa? Que sos un bombón. Es cierto que... ¿Que se separó? Sí. No te quería contar nada porque... Eso yo sé a dónde va a llevar. Y... ¿A dónde? A que nuestras bocas se unan y... No sé si debemos.
Porque sos una nena. lo importante no es lo que debemos, sino lo que queremos. ¿Qué quiere usted, profe? Ana. ¿Cómo? No hay más que decir, Lili. El guardapolvos me está... ¿Te está gustando que tenga el guardapolvos incomodando puesto? Un poquito. A esta le gusta todo, es una cosa que... Ay, Lili. No tiene nada para hablar. Porque es tan claro el amor que no me deja olvidar, que me prohíbe pensar, que me ata y desata, y luego de a poco se comparan. Después del corte en los comentarios. Ya venimos. Dale, campeón. Primer beso. Tremendo, ¿eh? Zampini, Mariano Martínez, Mariano Martínez, Zampini, bajamos. Me tiembla todo, mira. Están como locas las chicas. Cálmate. Estoy... Yo quiero contar lo que pasó en el corte, aunque no estoy autorizado. No cuentes todo. En el corte lo que pasó es lo siguiente. Para vos no es una cosa, por si te lo perdiste. Karina comentó hoy temprano que de todos los galanes que había besado, con Mariano Martínez no le había tocado nunca. Mariano tiene mejor onda, no puede tener. Genio. Y yo que quería jugar a Carmo una escena... Che, terminaron chapando fuertemente. Que me perdí por 20 años, te voy a decir, ¿eh? Ahora, me vas a comentar. Claro. Vamos a repetir el beso y quiero los comentarios de los dos y saber qué comentarios recibieron en sus celulares. Tremendo. Atención, este fue el beso que ocurrió hace minutos acá en Morphe. Ay, 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 ay. Mirá con el micrófono. Eso es un galán, ¿ves? Es que no hay nada para decir. Papito. Uy, papá. Agarró como... No me importa, se me metió el micrófono en el ojo, yo seguía, olvídate. Ya virolo, pero no importa. No, si no nos cortaban... Bueno, eso es lo que yo quiero contar. Cuando vino el corte se fueron a arreglar el maquillaje los dos. Era un beso de amor. Sí, claro, esperado. 5 minutos más y arriba a la mesa pasaba cualquier cosa. Muy creíble. Sí. Me sentía muy bien. Nos habíamos besado muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. Nos entendimos muy bien. Hablando de la técnica del beso, fue un beso. Describime el beso técnicamente. Hubo... Fue técnica, pero... No hay lengua en los besos de ficción. Cero. ¿No se dieron cuenta de eso? No. Yo pensé que sí, pero es mi fantasía. No, me parece que me dejé llevar. Sí, no decía, Malena me insiste con que estaba desnudo, aparte. Yo decía que no, que estabas vestido. No, estaba desnudo, Gerardo, lo vi. Un beso de amor, sin lengua, húmedo, no seco, no de pico. Claro. ¿Entendés? Ah, no, está bien, perfecto. Pero no se escapa, ¿no tienta un poco meter lengua? Claro. Tienda. Claro, hay que decir la verdad, ¿no? Bueno, ahora somos nosotros. No somos profesionales. No se hace, okay. ¿No? No sé, depende. A veces el director te pide. Porque dice que sea bien... Claro. Pide con lengua. Real. Sí, claro. Dame lengua. Tiene que contar algo, si tiene un sentido, digamos. Claro. Obvio. Beso con lengua sin sentido es porque pasa entre el beso cuenta algo, de hecho. Están besando los dos personajes porque están contando algo y... Puede ser o pasión, o mucho amor, o romanticismo, o sea. A propósito, ¿te puedes hacer la pregunta que siempre haces a los actores porque ahí me han mentido toda la vida y a vos te dicen la verdad? Sí, acá no puede mentir, no porque... Gracias. Te voy a hacer una pregunta que yo siempre hago y ahí me mienten y ella no. Mm-hmm. No pasa nada. No, pero déjame tranquilo, tomate tu tiempo. De cualquier manera, más allá de que no me puedes mentir, porque yo sé de besos en la tele, porque soy actriz y he besado mucho, tengo experiencia en el tema. Además, bueno... Hay historias que todos sabemos. ¿Dónde vas? ¿Alguna vez? Era la de siempre, ¿no? Sí. O cambió la barra. ¿Alguna vez? Sí. No, es la de siempre, tranquilo. No, la de siempre. Es la de siempre. Ah, bueno, gracias. Vos besaste mucho también. Arrancaste a besar desde chiquitito. ¿Arranqué de chiquito? ¿En la vida o en el...? En la ficción. ¿Dónde arrancaste primero? En la vida también.
¿Dónde arrancaste primero? ¿El vida. Progreso, vida o ficción? Vida, 12 vida. Años. 12 años. Oh, chapea lo loco, sí, sí, toda la noche. Qué lindo. Sí, sí. ¿Cómo volviste a tu casa, no, ese día? ¿Qué? No digo. Así. No solo así. Bueno. Y el primer beso de ficción. Sí, no, claro. Perdón. Un pingüino, no sabía cómo caminar. Obvio. El primer beso de ficción, como... ¿se lo diste a Valeria Gritos? ¿En Mujercita? Sí. No, en La Nena. En la nena. ¿La Nena fue? No, La Nena fue después. No, fue antes. Ah. Ahí quedé, pero La Nena sí. A la en nena. La Nena. Ahí chavamos con Valeria. Bueno, arrancaste chiquito. ¿Y después? Ni a 15. Y después no, has pasado, digamos, por muchas ficciones. Muchas, donde muchas, has no, mucho, sí, sí. Mucho y de muchas formas. Sí, de muchas formas. ¿Y la pregunta vendría a ser? La pregunta vendría a ser, ¿alguna vez un beso de ficción? A los ojos, mira, me quiero. Sí, 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 sí. ¿Te confundió? ¿Qué te voy a decir? No ¿Alguna sé, vos vez? Tenés que contestar, pero, María. Sí, obvio, y sí, estuve de novio con un montón de gente que ¿ves? Trabajé. Y por sí, eso digo, que hay historias que me enamoré, son... pero bueno, no sé si el beso me confundió, sino que no, me enamoré de compañeras de trabajo, mucho, por sus de personalidades, besarlas en la ficción. Por... No, 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 esto como se va dando también, te conoces mucho a fondo... y tenés afinidad y empezás a tener cosas en común y bueno, y después encima estás jugando una historia de amor, pero me enamoro de la persona, digamos. Bueno, y esto te lo voy a preguntar porque yo a mí no me pasó. Muchas veces me pasó que tenía que grabar con alguien y me decían, ¿y te gusta? No, la verdad que no. No. No, y después sí, pasaba algo. ¿Y ahora te confundiste? Pará, vamos muy rápido. Vamos muy rápido. Pero nos estamos conociendo, Malena. Estamos hablando de... Pará. Bueno, ahora, es muy loco un trabajo. Es muy loco un trabajo, de verdad yo pensaba, en el cual... A ver, en todos los trabajos a veces pasan cosas entre compañeros, digo. Pasa en el banco, pasa en todos los laburos. En las clínicas pasa mucho más. Sí. Porque aparte está la famosa fama de los actores. Un amigo cirujano. Sí, eso sí, las radiólogas son terribles. No, no digo que él pase, digo, pero también les pasan historias así, de tantas horas, de tanto, ¿pardón? Te puedes enamorar o pueden pasar cosas. También les pasa, no. Pero no se acusen de todo, no. No, al revés, te estoy diciendo. No, yo laburé en un sanatorio de chico, mi viejo era bioquímico, yo laburé en un laboratorio y ahora laburo en televisión y veo. Mucho peor una guardia de noche. Mucho, los médicos son mucho peores que los actores de telenovela. Yo tendría que haber trabajado entonces en un hospital. No, yo era chiquito, yo pasaba los informes, yo miraba, pasaba por acá todo. Le iban a hacer la radio, lo veía para allá, el cirujano iba para allá. Pasa en todos lados. Pasa en todos lados. Ahora, es muy loco un laburo. Claro, pero los tipos van y se la reman, ¿no? Es muy loco un laburo donde, mientras te pasa algo con el otro, te toca por laburo chapar a las 5 de la tarde. Es loco, ¿no? Sí, sí. O sea, primero le pasa al personaje y después te pasa a vos, ¿es así? Y sí, obvio, vos estás construyendo una relación con los personajes, estás contando una historia y después está lo que pasa atrás, el conocerte, el día a día, son 10 horas todo el tiempo y te empezás a conocer y te empezás a enamorar o no. O no. ¿Alguna pregunta que quiero hacerte? ¿De qué se trata? Porque todavía no sabemos nada, yo tuve la suerte de ver algún libro, pero no sabemos de qué se trata amar después de amar. Y te pido que prestes atención porque sí. Es una historia con tantas pasiones y las preguntas que vienen tienen que ver con amar después de amar. ¿De qué se trata la historia? Amar después de amar es una historia adulta que cuenta dos familias que se conocen a través de sus hijos adolescentes. Hago de papá de hijos adolescentes, de Franco Mazzini y Camila, dos actores increíbles. Bueno, Franco es como mi hermano. No voy a decir como mi hijo, ¿no? Porque... No. Pero algo de su papá ahora, así que puede ser como mi hijo. Hay que bancarse. No, me la rebanco. Y es una alegría, la verdad, que sea él. Y bueno, después trabajar con Isa. Bueno, estas dos familias, que es Isabel Macedo, Federico Amador, sus dos hijos. Bueno, Eleonora Wexler y yo, nuestros dos hijos, nos conocemos por ellos en el colegio y nos hacemos amigos. Ellos son una familia, empresarios pesqueros, muy, muy poderosos, que le va muy bien. Y mi personaje acaba, es policía retirado. Y empezó a tener una cuadrilla de obreros que los coordina, y él también es obrero, y con eso le va muy bien. Y cuando conoce a esta familia le empieza a dar mucho trabajo a raíz de esta amistad que nace, y empiezan a hacerse amigos, viajan a Mar del Plata, y al mismo tiempo se empiezan a enamorar los personajes de... o por lo menos a sentir una atracción muy fuerte los personajes de Leonora y Federico.
al mismo tiempo que nos conocemos las familias. O sea, las familias se hacen amigos. Y al mismo tiempo ellos empiezan a tener una relación clandestina. Tu esposa y el marido de Macedo. Pero para mí los personajes, viste, yo soy muy de los... A mí me gusta contarlo. O sea, Eleonora Wessler, que es tu esposa. Sí, es mi esposa. Y Federico Amador. Empieza a transarse a Federico Amador. Claro. Empieza a sentir algo por él, que empieza, peor. No, empieza a ser una atracción muy fuerte. Sí, muy pasional. Muy pasional. Muy pasional. Y nosotros, la amistad, paralelamente, muy fuerte también. Nos hacemos muy amigos. Nosotros crecemos también económicamente... gracias a ellos y la amistad, digo, porque nos dan trabajo, nos dan la oportunidad y la amistad crece, se fortalece y en el presente arranca la historia con un accidente, que tiene el accidente el personaje de Federico y el personaje de Leonora, que se están yendo a encontrar una vez más. Tiene un accidente, él queda en coma, ella desaparece y ahí es cuando nuestros personajes se enteran que ellos eran amantes. Y ahí arranca toda la historia, ¿no? Porque ahí te empiezan a contar para el pasado, 3 años para atrás, todo esto que te estoy contando del principio, cómo se conocen las familias, cómo empiezan su relación clandestina, y en el presente, todo este balde de caca que le pasa a estos dos personajes, que se enteran de que sus amigos... Que traicionado su amigo, por sus parejas y por sus amigos. Tal cual, y muy fuerte, y es terrible, y bueno, y es una tras otra, porque te enteras de una y te enteras de varias cosas terribles, y el personaje de Leonora no aparece, porque en el accidente él está en coma, pero el de ella desaparece, entonces no se sabe qué pasa al principio, dónde está... Y al mismo tiempo, los personajes de Isabel Macedo y el mío, que se quieren mucho porque son nunca histeriquearon ni nada, se quieren mucho por la amistad que tenían, tenían ellos una cierta empatía, simpatía, digamos, que nunca fue malintencionada. Desde ese lugar, desde su dolor y desde este proceso que están pasando, se empiezan a acercar. Que es difícil porque no se acercan desde el despecho ni desde... sino desde el amor verdadero que puede pasar, que nace desde el dolor también. Bueno, y aparte que se puede amar, están enojados, enojados y liberados al mismo tiempo. Es todo proceso, ¿no? Pero sí, se empiezan a contener, empiezan a querer entender y bueno, a veces no hay que entender tanto y bueno, y se van acercando. Y ahora, de todo lo que pasa del beso, sí. Como el beso recién, ¿no? Que por ahí pasó. Bueno, pero está linda la historia, la verdad es que es muy copada. Está buenísima la historia. Está buenísima. Y hay cosas que no les conté, obvio, que me guardé, pero que están muy buenas también. Y tiene la particularidad, que es lo que hace además más atractiva la historia, aparte del guión y del elenco, que tiene un elenco impresionante. Sí, impresionante. Esto de que la historia se va contando paralelamente en el pasado y en el presente. Claro, es así. Uh-huh. Ahora, de los lugares por donde pasa la historia, el engañado, el pirata... El que sufre mucho por amor y se queda pensando, se queda enroscado, tratando de entender qué le pasó. ¿En cuáles de esos lugares que la historia tiene te reconoces? ¿Qué viviste de lo que estás contando? ¿Qué parte del cuento que estás contando alguna vez te pasó en la vida? No, estuve... No, nunca traicioné a un amigo, la verdad. Esa en ese sentido, no. ¿Icardi no? No. No. No, por suerte no me pasó. No me pasó de enamorarme no de la mujer, ¿no? De... Se usa el verbo icardiar, pero pobre tipo a lo mejor ni lo ha hecho, pero sí. Lo que sí... No, y que un amigo me haga eso, tampoco. Tampoco. Pero sí he sufrido infidelidad y he sido infiel y no... Y la verdad que, digo, a lo largo de toda mi vida... Sí, claro. Arranqué a los 12. Yo hoy elijo, la verdad, no ser infiel. A mí no me va. Si estoy de novio, estoy de novio. No lo digo de careta ni por hacerme nada, sino que soy así. De hecho, elijo eso. Como elijo ser feliz todos los días de mi vida, por más que esté con problemas, que yo prefiero resolverlo contento. Puede que, viste, a veces es un poco que te gane el temperamento o el mal humor a veces, pero yo decido eso, quiero eso para mi vida. Hay una decisión interior que es yo salgo contento. Yo contento. Sí. Y sí, también lo mismo con lo otro. Y si estoy solo, bueno, estoy solo. ¿Estás solo? A propósito de eso, ¿qué tiene que tener una chica para que te resulte atractiva, teniendo en cuenta que tu paleta... Yo entiendo que debe tener posibilidades de elegir, debe tener... ¿Qué tiene que tener una chica para que te atraiga, te resulte atractiva? Algo que ya no le puede faltar. Que vos, si no tiene eso, es muy difícil que hoy, en esta situación que estoy, me enganche. ¿Y qué tiene que tener para que diga, no, gracias, señora? Muy bien, lo dejamos para la vida que viene. Yo creo en la vida después de la muerte. Chao, nos vemos en la vida que viene. Sí, pues... Debe, ¿hay algo yo que creo te impulse y hay algo que te atraiga? No. Sí, hay cosas que por ahí no pueden no gustar y no sé, ahora no se me viene a la cabeza. La que pero... se te viene no la puede decir. Claro, la que se me viene no la puede decir. Tiene que estar buena, vamos a empezar por el principio.
qué sé yo, no sé si tiene que estar recontra buena. No, porque por lo que te está... leí en el... No, entonces no, leí más, pido disculpas. Sí, pero sí me importa mucho para ponerme en pareja, estamos hablando, para enamorarme. Sí, para primero relación. Que tiene que darse algo químico, físico, pero de atracción natural, de enamorarte. Digo, mirarte con alguien para enamorarte, como a mí me gusta que sea el amor... no sé, se tiene que dar, no puedes decir no, tiene que tener esto, porque ella tiene todo esto, yo me quiero enamorar, porque no, porque hay gente que es recontra buena, que me parece que para estar y compartir la vida está buenísimo y que son buena gente, que y no hay amor o no hay eso que necesitas y qué vas a hacer, vas a estar porque es bueno, porque es fiel, porque hay personas como que cumplen con todos los requisitos que uno piensa que necesitaría de alguien, claro, y no te pasa lo que no te pasa lo que te tiene que pasar y por ahí te pasan un montón de cosas, pero hay otras que no congenias y también digamos hay que ser feliz, hay que ser feliz y eso es lo que me importa, digo que sea que fluya, pero no tengo un requisito que sea cosas que uno ya sabe porque uno... estuve de novio con personas que de verdad no me esperaba y, claro, y me enamoré, la vida sorprende. Como loco. ¿Cómo no? Ahora, uno va creciendo, al menos a mí me pasa eso, digo, yo después de haber convivido y de no tener te hijos... No te sumes años hoy. Eso déjame lo dijo Choto yo, vos... No, pero digo, uno va creciendo y uno en la experiencia que va ganando, tal vez no tiene muy claro qué cosas quiere, pero tiene más claro qué cosas no quiere, claro, de una relación. Uh-huh. ¿Hay algo que vos sabés que no querés en una mujer? Que decís, esto no... No, en una mujer, no. Digo... En la relación en general, no la mujer o digo que seamos felices. Si chao. Algo no está haciendo que seamos felices... Chao. Y no hay por qué sufrir. No hay que sufrir. Lo que uno aprende con la edad es que no hay por qué sufrir. Yo creo que es el gran aprendizaje. Y después, bueno... A veces hay una cuestión inconsciente también, ¿no? Si nos ponemos profundos como este vaso. Sí. Digo que también hay una cuestión inconsciente que una vez lo hace porque... Le gusta sufrir en un punto, ¿no? Que va de relaciones el que... judaísmo tira para sufrir. El judaísmo tira para sufrir. Pero no es judío, Mariano Martínez. No es judío, ¿verdad? No, pero podés hacerlo. Nosotros ya estábamos sufriendo. Es una cuestión a veces inconsciente. Cuando él empezó a sufrir ya estábamos sufriendo de antes. Sí, hace 5.000 años. Ella venía sufriendo. Es que no sabés lo que nos pasó también, ¿eh? Pero bueno. Pero sí me parece que hay que elegir estar bien. Y me interesa conocerte un poco más. Vestido, íntimamente, no, en el otro sentido. Okay. Cosa esta chica. ¿Cómo cambia de rápido? Porque ayer lo quería conocer a Rafael Perro. Perdón, yo sé cómo calmarla. No seas buchona. No seas buchona. Eso fue ayer. Vení, ahora es ahora. Yo te lo arreglo en un minuto. ¿Con qué te conformarías? ¿Qué querés? Con la boca. La boca, me quiero comer. ¿Boca o tetilla? La boca. No, boca. Bueno, arranco por tetilla entonces, mirá. Anda con esto, vas tirando. Te vas entreteniendo un rato. Después, si la vida te ayuda... ¿Querés que te dé una mano o podés? No, curiosamente estoy pudiendo. Mirá lo que nos hacen, Pitu. Mirá, ¿eh? Pitu, te duele un poquitito, ¿no? ¿Eh? Me voy a comer un lindo cacho. Sí, claro. Fuera de cámara, después te ayudo. Okay, yo también tengo ganas de comer. Está por gotear todo, mira. No pasa nada, yo esto me lo como todo. Escuchame una cosa. Hay plato seguro. En un ratito, para las que quieren seguir comiendo, Luli quiere comer la boquita, ¿no? Ya comió Karina, ¡ah, sí, de ahí, pero de la torta te toca a vos. No, Luli. Una. A propósito de hola, la boca, Luli. El coso. Hola, Luli. Hola, Luli. Perdón. No quiero convertirte en un objeto, pero cuando bailaste, Chantal quedó esperando. Es que, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho bailar. Me gusta mucho, sí, no soy bueno bailando, me gusta, me desestresa, claro. Es una terapia para mí. Si voy a salgo porque me gusta bailar, si me ves como un loco, decís, ¿te pide qué le pasó? ¿Qué te gusta bailar? ¿Qué te gusta bailar? Le toca a ¿qué te voy a decir? Tengo uno de mis mejores amigos, es DJ y toca cumbia, así que yo te bailo toda la cumbia, pero también me gusta mucho el rock. Ah, me gusta Elvis un montón, me gusta bailar rock, mi viejo bailaba muy bien. Y yo me defiendo bailando rock. Pero vos haces una cosa. Pero no me vas a hacer rock que... No, nada. Se viene Morphy. De nuevo se viene el Morphy, si querías. No, entonces no. Me puede. ¿Te puede? Lo puede, vamos. Tres preguntas le hago después. Chantal, es tu turno. ¡Pero ya que la vi! ¡Vamos, rubia! ¡Dios! ¡Para ustedes, chicos! ¿Vos bailás rock? No. No baila. Muy bien, Mario. Todas bailan con Mariano. Sabe. ¡Eso! Bueno, vaya muy bien, ¿eh? ¡Ato! Mirá cómo aprendo a bailar rápido esta, ¿eh?
Genial, muy bien. Muchas gracias. Qué bien bailar, Mariano. Muy bien. Dejaste la vida en la cancha. Y te lo agradecemos mucho. Bueno. La pregunta queda que quería... cumbia. Nos queda, bueno, para el final ponemos la cumbia, pero digo... Cumbia, todo está... Y la lambada. ¿Cómo? No, no, basta. La bachata. Me gusta la bachata. La bachata que ahí tenés que... Sí, estaba viendo que algunas quieren comer allá, otras de acá. Sí. ¿Qué es lo que más te han elogiado, Mariano, las chicas que te conocieron bien? Lo que más te elogia. ¿Los ojitos? No le creímos nada, ¿en serio? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, no sé. Sí, curioso. Bueno, curioso. No, curioso, pues no, no, porque, perdón. No, digo. Digo, es curioso porque. Teniendo tanto. No, de verdad. Uno cree que para poder ser la cara de una marca de. Calzones. De calzones, claro, de calzones, el casting debe ser más profundo, digo. Una pregunta que no, no hice casting, la verdad. Ahí no hay casting, ¿no? No, no, nacimos con la marca juntos. Tengo una gran relación con la marca. Uh-huh. Y Bacow iba a decir, pero bueno, lo dije. No, no. Bacow. Vale. Sí. Bacow es una gran marca que ahí estamos juntos hace 6 años. Claro, así que casting no hubo. Ah, 6 años. Nació hace 6 años y hace 6 años que... Claro, yo creí que era desde antes, por eso te iba a preguntar si la marca fue creciendo con tu imagen y si vos fuiste creciendo con la marca, pero no, ya te agarró crecido. Ya me agarró crecido. Ya te agarró crecido. Sí, 29 años, no me acuerdo. Está muerto de cansancio. ¿También? No, cansancio no es... No, adrenalina. Tengo más preguntas para hacerte. No, viste, estoy suelto hoy, ojo. No, suelto, no. El beso aflojó, ¿no? Sí, el beso fue terrible. El beso fue terrible, ¿no? Estuvo bueno, ¿no? ¿Podemos charlar entre varones? ¿Podemos charlar entre varones un ratito? Mira, yo me giro para allá, sé de cuenta. Pero igual soy muy profesional, Rocín. No creo que, no sé qué quieres insinuar. Yo también soy profesional. Hace casi un año que estoy, no me tocó nunca. Quiero saber, ¿besa bien? ¿Besa bien? Sí, viste, se lo dije recién. Se lo dijiste recién, sí. Solo para saber, cuando recibiste mensajes en el teléfono, ¿qué te ponían? ¿Eran amigos, pretendientes? ¿Hay pretendientes que se están anotando? Sí, tengo gente que sí, le gusta mucho de ella. ¿Tenés gente que gusta mucho de ella? Muy bien. Qué bueno, Mariano, qué buena noticia. Bueno, soy actor, flaco, te dedicaste a actuar. Te dedicaste a actuar. Solo para saber, ¿a qué se dedican los que mandaron el mensaje? No importa, no importa. No, ¿podés? No, yo qué sé. Pero hay uno libre. Si eres soltero, sí. Si eran solteros, podía. Sí, pero ¿qué si vos decís? No sé. Por ahí los mando al frente, tengo que consultar, ¿puedo? No, sin sí, consulta, no, consulta. ¿Estamos haciendo casting en vivo para...? No, pero... Yo sí. Yo sí. Perdón. Bueno, no. La pregunta está ahora. ¿Y vos, querido? ¿Y vos, querido? Con más ganas de divertirse que de otra cosa, me da la sensación, ¿no? ¿Yo? ¿En qué estado te agarramos? Yo estoy... La paso muy bien, me divierto mucho, tengo muchos amigos... que quiero un montón, tengo 2 hijos que los amo profundamente y me llenan la vida. Trabajo de lo que me gusta, me va bien. Obvio. Tengo proyectos muy buenos como, qué sé yo, compré una obra de teatro que quiero producir. Todo está bien en mi vida, o sea, soy feliz. No, y me encanta, y el proyecto este está buenísimo. Hablamos y, respecto, y bueno, llamar después de amar, claro, obvio. Hablamos eso en líneas generales, y obviamente que para que uno esté bien hay un montón de cosas que abarcan la vida de uno. En relación a las mujeres, sabemos que desde público conocimiento que te separaste hace poco tiempo. Upa. Ahí fue como yunta. Me sorprendió a mí. Blas Armando, sos yunta. No me voy a meter en ese tema, no de ninguna manera. No, no, pero digo, después de una separación... Feller, Después de una Habla separación, en el micrófono. Yo creo que hay como 3 variables. Sí, ¿no? Hay 3, sí, hoy lo hablamos. 3 variables. Hay 3. Una que es querer volver. Quedarse enganchado. Querer volver, que haber quedado enganchado, querer volver a la relación que se terminó. Necesitar estar solo por un tiempo y decir, no, yo por un tiempo no quiero nada estable. La tanga en la cabeza, o bien, ¿no? Salir a buscar, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo curo este espacio? ¿Me divierto? ¿Salgo? ¿Conozco? No, ¿Me quiero poner de novio? Te enumeré un montón de cosas. Ah, perdón, terminé esta pregunta. ¿En qué estado estás vos en este momento? Ahí voy. Mira, todas las cosas que te enumeré me cubren todo el tiempo de mi día, de mis días. No tengo nada de espacio, de verdad, hoy por hoy. Y la verdad que no salgo a buscar una novia porque yo vengo de 9 años de estar casado con Juli, de tener 2 hijos, de la separación, la primera vez que nos separamos. La verdad que fue muy duro, lo viví muy duro. Sí, claro. Después volvimos, intentamos, nos volvimos a separar y hoy somos muy amigos. Es así como
es como una hermana, no sé cómo explicarte. Una relación excelente tenemos. Estoy feliz sí, por no lo que le pasa pareja, a ella. Una compañera para toda la vida. Sí, van a que tengo una relación ideal, ¿no? que cualquiera querría tener con su ex esposa. Y eso es muy fuerte. Bueno, después estuve de novio y bueno, me separé y la vida sigue. O sea, la vida sigue. Tengo un montón de cosas para estar contento, ser feliz, soy feliz y eso es la vida, digamos. No, estás viendo, no tengo... Vas contento y viendo. Sí, voy vivo la hora, ¿entendés? Como me divierto, obviamente sin lastimar a nadie, responsablemente, tengo responsabilidades. Uh-huh. Nada, voy haciendo lo que tengo que hacer y feliz, el momento a momento. ¿Vos sabés que o sea, hoy no estaba nada planeado, ustedes no me dijeron, vení, vas a bailar. Vas a chaparte a Zampini. Te vas a chapar a Zampini. Vas a bailar rock. No lo obligué. O sea, todo... Que quede no claro. No me dijeron, o sea, fue pasando. No. Entonces, no. Así es mejor. No lo obligamos. Por eso me decías, me espantaba y me iba corriendo. Pero pasó. ¿Qué pero feo? Pasó. No. Eso es lo único que agarraba. Todo lo demás. Si bailar, así, correr, no, contestar todo esto. No, pero imagínate, bailar. Pero la verdad que yo soy esto también. A veces por ahí, por timidez o por qué sé yo. Pero yo soy esto. Si muestro esto, soy esto. No estoy actuando nada. No, está claro. A propósito, ¿sabes qué te cambia la cara cuando hablas de los chicos? ¿Me contás qué es lo que te está saliendo bien? A ver. Yo tengo un padre, como todo. Si hay que lo nombro así. Lo quiero, por supuesto. Pero cada uno, no, lo quiero a mi papá. ¿Cómo no voy a querer a mi papá? Como si fuese un padre. Pero, claro. No, ya lo queremos todos a Hugo. Qué suerte. Si querés, viene. Te digo cuando viene. Te digo cuando viene a Rosario. Te enseñó a hacer. Va para Edo. Nada, bien, bueno, onda. Escúchame. Pero todos tratamos de hacer las cosas mejor de lo que le hicieron con nosotros. Y de verdad es el gran desafío. Por supuesto que sí, obvio. ¿Me contás cuál es tu orgullo, papá? ¿Qué es lo que te está saliendo bien? Que cuando nombrás a los chicos te brillan los ojos. Sí, el corazón. Esa me sale bien, esta, orgullo. No sé si me sale bien. Yo quiero estar con ellos, comparto lo que para ellos es importante, más allá de todo lo que un padre tiene que hacer, que ponen los límites, y lo tengo clarísimo porque les hago un bien a ellos. Se lo repito, ¿viste? Es muy difícil. Es muy difícil, obvio, sí, obvio que es difícil, pero claro, hay que hacerlo. Y me lo repito porque lo tengo que hacer y lo hago. Sí, yo también me lo repito, que es bueno para él, pero cuesta un huevo. Cuesta un montón, cuesta un Perú. Un Perú. Gracias, te agradezco. Y, no, el tema del amor que tenemos, ¿no? Ellos los dulces que son, los cariñosos que son, los buenos... Son buenos amigos, eso para mí es muy importante. Después, ¿estás conectado? Sí, creo que eso tiene que ver como somos nosotros con ellos, ¿no? Con lo amorosos y me copa que mis hijos sean así, obvio. Qué lindo, ¿qué edades tienen? 3 y 6. Son 2 edades. Ah, increíble. Ahora, 2 edades, divinas. No, viajó por trabajo y qué sé yo, y estuvimos un montón de tiempo juntos, nos fuimos de viaje y la pasamos muy bien. No, fuiste a los Martín Fierro, ¿no? Eso sí, eso, porque la verdad que me lo pidió ella, ir a los Martín Fierro. Se enteró porque me acompañó a hacer el traje, y dijo, yo quiero ir con vos. Imagínate. Fue hermoso. Es muy difícil decirle que no a una nena. No, ni loco. Terrible. Aparte ella la pasó bien, digo, le expliqué cómo iba a ser todo, el bombardeo, qué sé yo. Digamos, en un buen sentido, digo, flashes y blum, y cámaras. Y dijo, sí, me encanta, se produjo. Y jugó. Y jugó, no, estuvo mejor que yo. 10 veces, obvio. Sí, ¿no? Qué cosa, las nenas con los papás, ¿no? En un momento nos cruzábamos en los premios y estaba mareando en la puerta del baño porque la hora quería ir a hacer pis y entonces yo salgo del baño y estaba ella adentro acompañada por otra mujer, por supuesto, y el papá afuera, obviamente, esperando, no podía entrar. Sí, no, pero se maneja ahí acompañando, sí, claro. Bueno, decimos te amo, ¿entendés? Que eso no era muy común antes. No porque no haya amor, pero nos decimos así todo el tiempo. Yo le digo al gordo de 3 años, te amo, gordo, ¿sabes que te amo? Y él me dice, mucho. Él también mucho. Yo me muero, me desarmo, imagínate. Es que son preciosos. En son ese sentido, la vida del divorciado, padre de nenas, tiene momentos que son curiosos, como por ejemplo, acompañarla al baño, como decía en su momento. Y hay uno que es especialmente peleagudo, me han contado, yo estoy muy informado sobre el asunto, que es el momento la peinamos para ir al colegio. El momento. ¿Sabés hacer trenzas? ¿Hay algo más jodido que peinar? Es muy jodido. Es muy jodido. Es muy difícil. Aparte, a mi hija le gustan las trenzas jodidas. A ella le gusta la trencita y es muy exigente. Ahí está, no, sale bien. Le gusta. No, me doy maña, pero no, tan perfecto maña, no me sale. No. Pero lo intentás. Lo intento, me encanta. Ahora, se nota cuando va peinada por vos al colegio. Obvio, se nota. Se nota. Es una desgracia, digamos. Sí. Yo puedo, a lo hecho, acomodarlo prolijamente y qué sé yo. Si lo hago yo de entrada, pero práctico, algún día me va a salir.
Ahí está, mira, cada día al colegio. Ah, sí, sí. Ese ah, día mirá. El peinado, por ejemplo, de la nena se corrió por... Claro, me di cuenta, sí. No, bien, la nena no puede ser más linda. La nena no puede ser más linda. Y ahí está el peluquero adelante y dice, bueno, hice lo que pude, señorita cara. Maestra. Me encanta de verdad. Una pregunta que no quiero dejar de hacerte porque se la hacemos a todos los que... A todas las figuras que vienen, agradeciéndote, por supuesto, que te hayas escapado. Está grabando hoy mismo. En está Majo por ahí, Mar. Me parece, esperándome desesperadamente. Sí, ahora en un ratito. Pero igual viene bien, ¿no? No, si no son dos, tres horas y te liberamos, sí. Mirá. Sí, logramos meterte en la repetición de Dulce Amor. Después te voy a contar cómo. No, están en crisis croma. Todavía. Sí, es una huevada. Se la hacemos a todo el mundo. ¿Me contás bien la peor cita de tu vida? Una cita que salió mal. Una cita que salió mal. Mal, ¿y qué va a ser mal? Pudo salir mal desde el primer momento, pudo salir mal en el momento más íntimo, pero salió mal. La verdad es para el olvido. Y no, y no aguanto más. Pásame un platito, me estoy muriendo. Sí, como no. ¿Qué le vas a entrar? ¿Qué quieres comer? A Mariano Martínez. Ah, ok. Un pedacito de vos, mira. Te tentó, ¿viste? Te tentó, sí. Te tentó. No, la peor cita de mi vida. La peor, sí, salió mal. Déjame. Salió mal. ¿Sabes qué? No tuviste. No, no, así como. Uy, un bicho salimos, no, no, eso es feo decir. No, pero uy, no era lo que, no, uy, no era lo que esperaba. Es que realmente uy, por ahí hay un concepto, yo no, o sea, no, si me gusta la me gusta. Si te gusta, te gusta. Me gusta, o sea, puede gustarme, no sé, como huele o no sé, es algo en la mirada, me gustan esas cosas mucho. Entonces, no sé si tiene personalidad, sobre todo a mí me reba eso. Que claro. La persona con la mujer con personalidad me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, total. Total. Es que yo creo que los varones cuando se enamoran... Pero no me acuerdo peor cita de mi vida. No, tuve suerte, no tuve fea cita. Por ahí no tuviste ninguna. Los varones cuando se enamoran mucho de algo. Que puede ser, pero, y después viene todo lo demás, pero es, puede valer o el lomo, o el sentido del humor, o la altura, o cómo huelen. Pero sí. Hay algo que lo engancha por encima de... Del resto. Del resto cosas. De la cosa y del resto de las personas. Sí. Es medio así, ¿no? Mira, bueno, lo dije y lo sí, estás sí, diciendo sí. Ahora. Es eso que está estudiado, está todo no, comprobado. No, ¿cómo va a estar estudiado? Estamos analizando. Todo lo que se dice por televisión no está estudiado. Incluso cuando se dan noticias científicas tampoco. Tampoco. No. Así funciona la tele. Así funciona la tele. Otra pregunta que nos gusta hacer siempre. Sí. Es la peor función de tu vida. Una que salió mal. Una que salió mal. Una que salió mal. Y mirá, pasa eso. Sí, pasa esa mucho. Vino rápido, mirá. Esa vino rápido. Fácil. No, porque me acuerdo que estábamos haciendo Son Amores, temporada con Nico Cabré. Éxito total. Éxito total, temporada de vacaciones de invierno, todo vendido. Y nosotros hacíamos un acting que nos cagábamos a palos. Pero duro, duro. Y estaba muy bueno lo que hacíamos porque realmente no nos lastimábamos, pero parecía de afuera y era gracioso. Era una coreografía. Una coreo. Pero sin coreo. Coreo, ¿viste? Y Nico sí. Es muy ágil. Sí. Nico, o sea, lo tirás para el coso y cae y parece que se mató y no se hizo nada. Entonces yo aprovechaba, tú lo revoleaba para todos lados. Y él también me tiraba patadas, bueno, cosas así. Y en una, me engancha en una que tengo ahí medio... La mala, el accidente, ¿viste? No, claro. Me engancho una patada y se me desgarra toda la pierna y tengo que suspender la función. No pude volver hasta una semana después, tuvimos que volver a entrada, fue terrible. Se quería matar. Y aparte, nos queríamos matar todos. Sí, claro. sí, fue terrible. Esa productor, la peor. Esa fue la que quería matar. Olvídate, ¿se acuerda? Miguel Rodríguez, ni siquiera pobre. No. Es que, claro, estaba yo no tenía tanta dimensión en ese momento. Porque la verdad que me importaba mucho mi gamba, que era la que casi pierdo cuando era pendejo. Claro, hay mucha gente que no lo sabe. Nosotros hablamos, yo tuve la suerte de entrevistarlo antes, pero es muy impresionante la historia de un tipo que, de verdad, ha hecho de su cuerpo una herramienta extraordinaria de laburo, de su cabeza también y de su talento, pero la verdad es que hay buena parte de su activo que también está en esa herramienta, que es el lomo que tiene. Es una herramienta más que tiene para laburar. Sí, siempre fui muy deportista. Antes de que me ocurra el accidente, yo ya era cinturón... verde de taekwondo. O sea que desde los 6 años yo hacía deporte. Antes hacía deporte, estaba todo el día en la calle jugando al fútbol. O sea, era un pibe muy, muy deportista. Claro, pero, para la gente que no sabe, claro, un accidente con un colectivo. ¿Qué pasó? Claro. No, me pisó un bondi, me pisó la gamba y tuve 2 años casi sin caminar, o un poco más. Y casi la pierdo porque me agarró gangrena. O sea, estamos comiendo riquísimo la hora. ¿A qué edad? ¿Qué edad tenías? Tenía 9 años. Te salvó un médico de Garrahan, ¿no? Sí, un cubano. A veces un cubano. Médico te salva la vida, ¿eh? Sí, me salvó la... Mi vieja, porque me sacó... La mamá que tomó la decisión de sacó del hospital de película, me levantó así a UPA y se peleaba con los médicos, no me olvidó más. Firmó lo que tenía que firmar y, bueno, me llevó al Garrahan y ahí me salvaron. Sí, eternamente agradecido siempre, obvio. Hicieron lo que tenían que hacer, pero lo hicieron muy bien.
Está muy bien. Señores, Mariano Martínez, nosotros ya debíamos despedirlo, pero sabemos que se tiene que ir. Lo te cuento. A vos. ¿Cómo es la pizza? ¿Cómo es la pizza de hoy? Bien. Porque me vamos a necesitar. ¿Me la pierdo, decís? Algo te lleva. Te la llevas a tu casa, te la llevas a tu casa a la noche. Te lo has ganado, Mariano. Te la llevas a tu casa a la noche en delivery, voy. Bueno. Qué gauchito, ¿eh? Ojo. Te estás metiendo con un profesional. ¿Es verdad que fuiste uno de los primeros chicos de delivery de Buenos Aires? Muy bien. Sí. No te reconoce nadie eso. ¿Por qué? No, qué injusticia. Fue increíble. Ahora, viste, es como ahora, pionero. Van en patines, todo. Sí. ¿De verdad? En ¿qué edad tenías cuando empezaste a laburar de...? Y tenía 14 años. Antes de empezar en la tele, ahí 14 años. 14 años. Y todo, toda la boca, todo Barracas. Era, fue muy buena época. Muy buena. Muy buena porque época. Éramos, con un amigo éramos los muy atorrantes. No, y sí, viste, fueron así muchas historias. Pero, contame una. ¿Me contás? A ver, sí. Tiene 14 años. La típica, es un bomboncito. No lo toca podía creer, aparte igual esa. Imagínate, 14 tenía. Ya con la pizza, igual, no, mucha historia. Ya con la pizza así. 14 y un años, día, un 14, nene. Sí. Y no, me metieron para adentro. ¡No! ¡No! Hermoso. Una señora. Una chica. Una mujer. ¿Grande? ¿No para saber el relato? No sé, sí, era más grande que yo, claro. Era más grande que vos. ¿Pero qué? ¿Cómo fue? Te está contando. No, pero no puede ser así. Ya le habría llevado. Claro, pedidos ¿cómo en alguna es otra eso? Oportunidad. Bueno, se ve que sí, yo no lo respetaba para practicar, mucho. Claro. Ella tenía más claro quién era yo que yo ella. Pero ah, claro. Ella en algún momento no lo pudo controlar. Ah, pichar, pedía pizza todos los días. Claro. Exacto. El dueño empezó a sospechar porque era una pizza cada 8 horas. Que la había buena propina, había buena propina. Yo, claro, iba por el mango a full, imagínate. Estaba todo juntada la guita a full. Fue el mango. ¿Y un día te atendió con poca ropa, por ejemplo? No, no, con poca ropa no, no. No. Pero bueno, no hacía falta igual. Venga, para adentro, venga. Venga, Master, venga. Con todo respeto, vos tenías 14 años. ¿No fue tu inicio? No. No fue tu inicio. No. Arrancó de chiquito, pero bueno, aprendiste a los 13, mucho. A los 13. ¿Y no fue la única vez que te pasó trabajando de delivery? Así, de esa manera, sí, la única vez que me pasó. La después ya era más otra cosa, más, pero eso fue como un flash. ¿Y después de esa vez? Caramba. ¿Volviste a llevarle pizza? No fue, sí, llevé, pero fue esa vez. O sea que no. Se ve que bueno, sería un gusto. Yo también, así que. El gusto fue mutuo. Llamó y dijo, fue mutuo. El otro día estaba más rica, le dijo el dueño. Bueno, chicos, hoy tenemos pizza por metro y por si algo te faltara. Ya le hicimos una torta. No, increíble. ¿Cuál es la idea? Sí. Santiago, ¿cuál es la idea que te plantearon las chicas de la producción? Producción me dijo que necesito medirte. Caramba. Para que las chicas puedan comer el largo de tu pizza. ¿Es posible? ¿Cómo? Claro. Vamos a explicarle por qué. Por primera vez tenemos... Por primera vez tenemos... La posibilidad de hacer pizza por metro. Pizza ¿qué es por esto? Metro. Sí. Esto es una plancha con ladrillos refractarios para hacer pizza por metro. Sí. Entonces lo que quiero es... ¿Tipo, me acuesto ahí arriba? No, no, no. Tengo todo. O sea, el ingeniero hicimos, tiene todo para medirte. Hicimos la torta y ahora viene la pizza la Mariano pizza, Martínez. Sí. Exactamente. Muy la bien. Pizza, la gran Mariano Martínez. Me encanta. Muy bien. Esa es la gran Mariano. Exacto. Esa no, pero si vos me acompañás yo te puedo medir. Sí, yo creo que para ser justos, capaz, yo lo besé. Sí. Chantal bailó. Sí. Capaz que Malena lo puede medir. Si él está de acuerdo. Ah, si él es Malena. Aunque no parezca. No, 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 hoy tengo que decir fácil. Me encanta, porque hablamos de él como si él no estuviera, como si estuviera. O sea, me gusta igual porque me gusta cómo se puso el piso. Me gusta eso. La verdad. Se levantó mucho, pero yo llegué hacia frío, estaban todos no, calentaste todo, Mariano. Mirá cómo te espera. Mirá cómo te espera. Una Boy Scout. Muy bien. Vale, Mariano. Se viene la pizza por metro, los secretos de la pizza con Santiago Giorgini. No, pero... no, no, de frente, de frente. Mirando tenés, para te tenés acá. Tenés que sacar todo. No, no, es que me ponía en bola. No tenía un sentido. Ya la medida directamente era... Espera, tengo que ver si está bien recto, ¿no? Santi, vos si querés controlar. ¡Chancha! ¡Chancha! Que lo esté haciendo bien. Un banquito. Mira, Mariano, soy de madera. Recordemos que es de verdad Mariano Martínez. Porque lo estás metiendo a mano. Mira. Que le quedaba la parte triste de la historia. Que se subiste muy alto. Fíjate, acá tenés. Y acá a la espalda tenés la medida. Ay, a ver, acá está la medida. Pero en la espalda me dijeron que está la medida. Acá, ¿lo ves? Igual para verlo lo podemos hacer bajar, pobre chico, ¿eh? No, no, mira acá. Acá disfrutar un minuto. 1,79 me dio. 1,79 de amor. ¿Puede ser? Mariano, más o menos así. Sí, más o menos. Sí, 1,79. Ahí está.
hay que hacer una pizza de 1,79 m de largo. 1,79 m, tengo que estirar la masa de 1,79 m, cocinarla sobre la plancha, sí, sobre la máquina de la pizza por metro y empezar a cocinarla. Muy bien. Muy bien, dijo que quería aprender, Mariano, hacer pizza. Y ahora yo propongo una cosa. Yo sé que están grabando en la loma de allá. Allá, sí, sí. Tengo que ir hasta están la loma lejos allá. De acá, sí. Pero esta producción se compromete. Nosotros vamos a mandarle a todo el elenco de Amar Después de Amar. Y al equipo. Y no. A todo el equipo, no. La pizza de 1,80 m. De Mariano. Mariano. Puedo mandar esa si querés, ¿eh? ¿Se puede mandar esa? ¿Ya podemos mandar esa? Yo puedo mandar esa, obvio. Bien, bueno, equipo, ya mandamos esa pizza entonces, obvio, para allá. Y un aplauso grande para Mariano, que de verdad... ¡Genio! ¡Genio! Muy amable con nosotros. Muy pronto en la pantalla de Telefe con una historia extraordinaria, divina. Chao, hermoso. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Un placer. A ustedes. Señores, aplauso grande. Se va a grabar de nuevo. Gracias. Bueno, ¿me retiro por aquí? Sí, por allá también. Chao. Saludos al equipo. Aplauso grande, sin campeón.